mi querida Nico, mi querida Doc, ¿cómo están? Nicolás, bienvenido a mi mascota, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la invitación, él aquí encantado viendo este gatito, lindísimo, y a la gente que también nos está viendo, ¿qué más, mijines? El ¿qué más, mijines? La firma de mi querido Nico, estamos aquí mi mascota, y tenemos un invitado muy especial porque... nos hizo mover un poquito las caderas de ayer que nos pasó un tema súper chévere. Yes. Y que estábamos ahí en casa con el niño ahí. No, meneándose. Meneándonos, moviendo las pompas. Puta. Entonces. Meneándose sin mí. Mene... ¡Qué coqueto! O sea, digo, meneándose sin mí, pues escuchando la música, meneándose sin mí, pues. Oye, pero vamos a hablar ahora de te tu vas tema. A menear conmigo. Ahora, ya. Porque vas a cantar, no piensen mal. Porque vas a cantar un poquito. Esta producción de la canción que ahora está sonando en algunas emisoras en el país, ¿dónde la produjiste? Siempre hago con Frankie. Frankie Record es mi productor de toda la vida musical, digámoslo así. Pero ahora, como ya estoy acá en Quito viviendo, entonces no sé, tengo que buscar quién me ayuda con las próximas producciones, a menos que yo viaje hasta Guayaquil. Vamos a cantar un cachito y me vas contando, mi querido, después sobre la biografía de Nicolás Espinosa. A ver, cántanos un poquito. Ay, qué linda esa niña, cómo me gusta su caminar. Tiene linda cadera que a cualquiera se alborotar. Me pone los pelos de punta y se me eriza la piel. Cada vez que ella baila me hace enloquecer. A mí me gusta tu cu, tu cu, tu cu. Me gusta tu cumbia. Ay, no mata. Tu cu, tu cu. Muy bien. Nico, querido, en el 2011 tú te lanzaste... públicamente como un personaje del medio aquí en Ecuador, con el reality, ya es bastante tiempo, ¿ah? Ya son 8 años que estoy trabajando en medios de comunicación o ligado a la comunicación de una u otra manera. Yo soy uno de los chicos reality que nació, de los primeros chicos reality, y desde ahí ha ido poquito a poquito. Tuve la oportunidad de trabajar en el Combo Amarillo, en Ecuador Tiene Talento, en Jarabe de Pico y algunos programas más, pero... siempre con el agradecimiento del público, porque si es que no hubiese sido por el público, no hubiese seguido hasta el día de hoy. Nico, pero cuéntame un poquito, ¿dónde grabaste el video? El video fue grabado aquí en La Ronda, sí, vine aquí en Quito. De hecho, todos los modelos y las modelos de mi video son mi familia. Sí, toda la gente, porque es una fiesta familiar. De hecho, en el video, cuando vayan a ver en YouTube, que ella les va a dejar aquí el link, aquí abajo, vean el link. Así dice. Entonces le va a dejar el link y ahí vamos a hacer... hicimos aquí en Quito, en la casa de mi hermano, en un restaurante que se llama La Casa de Guillo, que es un restaurante por la mitad del mundo y donde yo vivo. Entonces ha sido una producción súper bonita y es el primer video que es producido por la misma empresa que yo trabajo. Entonces para mí ha sido una bendición. ¡Qué chévere! Está muy bueno, como ven el video. ¿La letra la hiciste tú? Sí, la letra siempre. Pícara, doble sentido. De los creadores del baile de la grilla llega. Mueve tu cu, tu cumbia. Entonces, tratando de inyectar lo que yo soy, ¿no? Yo más o menos siempre trato de ser un poquito alegre en la vida. Creo que la energía y lo cómico que tienes que ser en tu vida es bueno, sacarlo. No soy un man de poses. Me importa muy poco lo que la gente diga, realmente, por eso el cabello rubio. Nah. Pero sí, o sea, me importa muy poco, te digo la verdad, más bien trato de ser un buen ejemplo. No digamos que soy la madre Teresa de Calcuta, pero sí hago lo que creo que a mí me hace feliz y ese es el mensaje que trato de dar. Haz lo que te dé la gana y sé feliz, punto. Si eres feliz como eres, bacán. El resto que hable, que digan lo que quieran. Muy bien, ya ustedes han escuchado el tema y vamos a hablar sobre las redes sociales. Las redes sociales es un medio de comunicación muy... ¿Cuáles son las redes sociales de Nicolás? Todo Nico Espinosa TV, todo Nico Espinosa TV en cualquiera de los Nico canales. Espinosa. Nico Espinosa, las dos con S, ya soy Yamingo de acá, no soy Tetaco Espinosa español, no. Con S, las dos, Nicolás. Nico Espinosa TV en todo, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat... TikTok. Todo lo habido y por haber. Nico Espinosa TV. Querido, ¿cuántas mascotitas tienes? Tengo dos perritos. O sea, el grande es Polo.
Y el otro que recién rescatamos, digo porque rescatamos con mi familia, se llama Lola. Entonces, la Lola y el Polo son mis dos perritos que siempre están en el Instagram, están ahí mordiéndome, están acariciándome y todo, pero muy contentos. Me gustan mucho los animalitos. A veces me gustaría más, pero no puedo porque no tengo un lugar todavía donde seguir adoptando y todo. Y sabes que a mí no me gustaban los animalitos. A mí no me gustaban para nada, pero dando gracias a Dios, tuve una novia que amaba a los perritos y me hizo hacerle tanto cariño, tanto amor al perrito que me enseñó a querer a los animalitos. Entonces, a ella siempre le agradeceré ese vínculo entre especies, ¿no? Ese vínculo entre especies que nos han permitido de una u otra manera. Son quienes te cargan emocionalmente cuando tienes algún problema, ellos jalan todo y te cambian el día, son los que te, los que no tienen, o sea, yo digo son como niños porque realmente ellos, si es que el día de hoy, digamos, por A o B, tuviste algún problema y saliste de mal humor, el día de mañana, luego están ahí lamiéndote nuevamente, como que no ha pasado nada, y creo que eso es lo más rescatable, y que la gente los cuide, que la gente no sea irresponsable, que si no puede tenerlos, entonces que diga a alguien, pero que no los vaya a botar. Yo lo encontré botadita la perrita que yo tengo, entonces por eso digo, si no pueden, que lo vayan, lo donen, vean un especialista. Hay mucha gente que está ansiosa por tener un animalito, entonces yo feliz con mis dos perritos por ahora. Muy bien, querido, muchísimas gracias por haber venido al segmento de Mi Mascota. Siempre es bueno que los artistas apoyemos a una noble causa y estamos con la campaña de No Abandones a Tu Mascota. Entonces pilas con eso. Muchísimas gracias, gracias mi Nico. Gracias, que estén bien, gracias Doc. Gracias a ustedes y bueno. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es el cuidado en la gestación de nuestros peluditos. Caro, ¿cuál es el tema especial? ¿Cuáles son los cuidados que uno debe tener, sea gatito o perrito? Los cuidados en una hembra gestante son muy importantes, ya que dentro de su cuerpo se está gestando la vida, no solo de uno, sino de varios perritos en la mayoría de los casos, y eso es un desgaste bastante fuerte para la hembrita, para la perrita. Lo que tenemos que procurar es suplementarle con vitaminas, mejorar la calidad del alimento, el ejercicio es muy importante, es otra condición de vida de la perrita. El ejercicio tiene que ser moderado, sacarla a caminar, a pasear, darle todo el cariño necesario, acariciar ese vientre. Desde el vientre de la madre nosotros comenzamos con la socialización de esos cachorritos y eso nos ayuda muchísimo a que esos bebés desde chiquititos sean muy sociables. Así que los cuidados en una hembra gestante, tanto gatita como perrita, es muy, muy importante para que ellos sean así de mansitos como este gordo. ¡Ay, qué hermoso! Muchísimos cuidados, ¿cuál es el mayor cuidado que uno debe tener? Sabes que esa pregunta es muy importante porque la mayoría de personas sí me preguntan, ¿cómo sé que mi perrita va a parir? El momento que va a parir la perrita, ella deja de comer, no come absolutamente nada. Ustedes van a ver que la perrita comienza a temblar porque es más difícil determinar la temperatura de la perra, pero la perra baja un grado su temperatura corporal y comienzan a temblar, no solo por esta baja de temperatura, sino también por el dolor que genera la labor de parto, el parto en sí. Los cuidados que tenemos que tener, estar tranquilos. A los propietarios siempre les pido tranquilidad. Recuerden que los perros principalmente reconocen fácilmente nuestro estrés, lo olfatean, lo sienten, y si nosotros estamos muy estresados, el animalito también va a estresarse, y al estresarse la hembra no va a generar las hormonas necesarias para el parto, que son la relaxina y la oxitocina. Entonces esto va a hacer que la perra también se estrese y se le dificulte el parto. Entonces lo más importante es la tranquilidad del propietario, tener un ambiente apropiado, una camita limpia, tener a mano toallas limpias por si ella no masajea, no lame a los bebés para estimular su respiración, una tijera también desinfectada, esterilizada para ayudarle a cortar los cordones umbilicales si fuera necesario. Si vemos que la madre es una perra que es buena madre, que lame a los bebés, que se come las placentas, que es lo normal, entonces realmente seamos espectadores lejanos de la gesta, del parto, porque si estamos muy metidos a veces hasta la hembra se puede estresar. Todo es de acuerdo a las necesidades de la perrita. Así que igual siempre contacto cercano con el veterinario a cargo para que obviamente sepamos cómo asesorar y mejorar el proceso en estas perritas. Lindísimo mensaje, y claro, yo soy una buena madre, ¿sabes? También con mis perritas les he ayudado al momento de